Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con nuestra historia de Darkseid 3 con el jinete Furia. Nos encontramos en el inframundo después de haber visto a Bull Green y haber subido un nivel más. Como les había recomendado, es mejor subir en fuerza porque es pues más fácil derrotar a nuestros enemigos. Vamos en búsqueda del siguiente boss, que es el segundo pecado capital. En este caso es un demonio llamado, pues, Pereza. Así que vamos a ver qué nos depara en este pequeño camino antes de encontrarnos con este demonio. Listo. Vamos en nivel 6 de fuerza y 2 de salud. Como les digo, voy subiendo más el nivel de fuerza. Así que, pues, dejemos esto aquí. Vamos a ver qué tenemos por acá. Aquí hay una cucaracha. Por supuesto, aquí hay otra cucaracha, ¿no? Pequeña cucarachita. Ajá. Fragmento de ira. Pedacito de adamantio. Eso es lo que me hace que mejoremos nuestra arma. Yo creo que también debemos ir hasta allá. Vamos a usar el agujero. Y bueno, se vuelve un poco lento cuando nos vemos a Por favor, esta, tómate tu tiempo. la forja de hacedores. Vamos a ver qué nos dice. Ahí está. Bueno. Necesitamos para la siguiente mejora otros tres, dos pedacitos más de adamante. Tres. Vamos a darle otra. A ver qué dice reforzar mejora. No, no se puede mejorar. Vamos atrás. Listo. Pulsa C. Bueno, no tengo nada agregado. Por favor, tómate tu tiempo.
vamos a continuar aquí para donde íbamos y vamos a seleccionar este bichito que tenemos aquí. Toma. Este bichito nos sirve para poder hacer algo acá. Aunque bueno, él no se va a llenar de algo que necesitamos. Sí. Bueno, lo voy a soltar. ¿Dónde estás? Este me va a servir para poder seguir por ahí. Porque lo voy a soltar ahí. Bien, así que se va a poner a chupar ahí. Bueno, ya lo destapé. Ya recuerdo que lo he destapado, así que vamos a continuar por aquí. La primera, esquívatelo y esquívatelo. Y le das y luego te esquivas y te esquivas y te esquivas y te esquivas. Y corres y te esquivas y te esquivas y te esquivas y te esquivas y corres. Y te esquivas y te esquivas y corres y te vuelves a esquivar. Aquí, el señor fundido, ven. Ven muchacho pues. Chan, 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 chan. Ya, chan. Chan. Ah, que sí. Por supuesto. Por supuesto. Esa era la idea. Conviértete. Ajá. Muy bien. Voy a sostenerme más así, así, así. Por supuesto. Ven, ven, ven. Ven que vas bien, vas bien. Por supuesto. Sabía que me iba a tirar algo. Ven. Muy bien. Dale. Ven, 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 ven. Vale. Okay. Me dio. Toca correr porque este tiene la... Por supuesto.
Otro poquito más, otro poquito más. Por supuesto. Fragmento de ira. Vale. Dale. Tienes que morir. ¡Le gané! Por fin. Difícil. Bravo. Debe morir ahí. Ajá. Ah, masacre, el caballito. Muy bien. Ven. Un lindo caballo. ¿Qué pasó? ¿Alguien le ha dado? Wow. ¿Por qué? Y dos espadas. ¿Qué? ¿Ah? Es curioso. ¿Otra vez sigue vivo? Mis hermanos solían referirse a ti como la estúpida. Sí, cuanto más lucho, más fuerte me hago. ¡Te destrozaré! ¿Crees que eso es enfado? Ira. Esto no ha hecho más que... Ok. Nos cuida que llegaré hasta el fondo. Sí, muy bien. Perfecto. Uf. Pero el caballo, ¿por qué? Hemos caído en una trampa. Guerra. Los demás. Hay fuerzas mayores involucradas en esto. Vigilante. ¿Me ayudas? ¡Señora! Bueno. Algo va mal en este mundo. El delicado orden está desequilibrado. Ok, dice, pulsa F para realizar un ataque de ira. Eso ya lo sabemos, los ataques de ira necesitan de una barra completa. Ah, veamos. ¿Con quién nos encontramos ahora? Adelante. Este creo que es un ángel demonio. Bueno, y un ángel y un demonio más. Ahora os pregunto a ambos ángeles. ¿Habéis venido por voluntad propia? Los preceptos del vacío así lo exigen. Así es, señor de las hondonadas. Señor de las hondonadas. Ambos habéis luchado en esta guerra desde el albor de los tiempos. Estáis agotados, pero la inmortalidad os impide el descanso. Solo el señor de las hondonadas puede conceder la liberación final. Vuestras almas ya no serán torturadas una y otra vez. Aprovechéis el tiempo y el tiempo. Ahora son días. Muy bien. Del consejo abrasado.
¿Sabes siquiera dónde está? Sé perfectamente dónde estoy. El hedor te traiciona. Las hondonadas son un infierno en sí mismo. Así es. Pero para él, mi palabra es ley. ¿Qué hiciste con ellos? Tiene el arca. El arca. Bueno, el baúl. Tu expresión hace gana de ignorancia. Las verdaderas consecuencias de esta supuesta guerra por el equilibrio van más allá de tu entendimiento. Vaya. Tal vez deba dejarte vacía. Una vigilante. Esto no hace más que confirmar lo que ya repetía. No eres más que una marioneta. El Consejo te está usando para llevar a cabo sus maquinaciones. ¡Ya basta! A diferencia de ti, no he venido a este lugar para sacar provecho de la situación. Los siete pecados capitales deben ser eliminados de una vez por todas para proteger el equilibrio del que te burlas. Nada me lo impedirá. Dice la verdad, mi señor. Es más, llamarla de esta duda sería quedarse con tus palabras no significan nada, Mami. Apestan a falacias. Apestan a falacias. Lucha. Demuestra tu compromiso. Creo que toca luchar algo aquí. Probablemente. Sí, sí toca luchar. Bien. ¿Más lucha? Esto es más que una prueba de batalla. Una demostración. Siempre tan dispuesta a combatir. Tu látigo siempre listo para estallar. La virtud verdadera requiere de una percepción auténtica. Si esto era una prueba, la has superado. Resistir la llamada de los impulsos es un tipo de fortaleza diferente. Ahórrate tu sabiduría. Conozco mi fuerza y cuando se la demuestre al Consejo, seré la única que dirija a los jinetes. Los siete serán destruidos junto a sus diseños para dar lugar a un mundo aún más horrible que el apocalipsis que ya conocemos. Ay, ay. Muy bien. Necesitarás esto. Un vacío de llama. ¿Pero con qué propósito? Incluso yo me he dado cuenta de que hay momentos en los que se debe elegir. Toma esta arma y ten presente que yo he elegido el mío. Pero presta atención, jinete. El universo tiene muchas cosas. Tu supervivencia depende de lo que hagas. Debes abrir los ojos y contemplar más allá de lo que muestra el reflejo. Bien. Vale. Podemos irnos ya. Y se convirtió en Saiyajin. Aún tenemos que hablar sobre Abraxas. ¿Abraxis? Abraxis. Un demonio entrometido. Para que la Tierra siga intacta, algo debe acabar. Además, amenaza tu equilibrio. Su dulcísima alma debe ser traída ante mí. Ya veo. Vamos a ver qué pasa. ¿Quieres que lo haga yo? ¿Quién mejor? Lo tendré en cuenta, pero no prometo nada. Entonces desaparecer, tú y tu vigilante. Muy bien. Nuestro encuentro con el señor de las andonadas y la derrota de Ira, el señor fundido. ¿Qué nos da el vacío de llama y un logro desbloqueado que se llama combatiendo el fuego con fuego? Para activar este vacío de llama pulsa 5+1 para activar. Pulsa bot para realizar el ataque con el vacío de llama. Mantén pulsado bot para realizar un ataque cargado con el vacío de llama. Listo. Y creo que vamos a dejarlo ahí. Y en el siguiente capítulo continuaremos para buscar este demonio que se llama Abraxis. Creo que es nuestro siguiente objetivo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.